inicios en la historia, ¿no? Pero como que en ese momento hay... Pues José López Portillo llega al poder prácticamente sin contrincante, llega como un rey absoluto. Y yo creo que eso permeó a todos los niveles de su administración. Entonces la gente cometió muchísimos abusos y se volvió descarada y marcó una forma de ser y manejar la política y el crimen, por lo menos en el centro de la República. Como que sí tenían control sobre eso. Luego con los cambios y la alternancia, esa especie de orden macabro se perdió también. Pero también yo creo que ese partido al que ese grupo representaba, estando 12 años fuera de la presidencia, le provocó una especie como de hambre carroñera y regresaron con las garras y los colmillos mucho más afilados. Yo los veo durísimos ahora, ¿no? Con los niveles de corrupción en los que Estados Unidos, el país, siempre estamos en primer lugar en eso, me parece terrible. Ayer me sometieron mucha gente a las alas, pero acabaron por asesinarlo. Porque la temática pues, era neurótica, obsesiva, recurrente, no había más. Era un ciclo muy pernicioso de vulgaridad y que no daba para más. Aunque hay ciertas películas que valen la pena. Bellas de Noche es una buena película de esa época. Las demás, quién sabe. Y luego viene el videohome, ¿no? Que es como, no sé, como el tercer mundo de nuestro cine. Yo la verdad... Yo no me hago esperanzas ni creo expectativas. Lo que va saliendo. A mí me interesa más el teatro porque yo tengo realmente libertad como autor y de actor, las dos cosas. Soy como cantautor. Yo hago la roña ahorita en el Teatro Pedregal, estoy hasta el 4 de agosto. Es un espectáculo creado por mí, actuado por mí y además tiene algo que ver con el cine siempre porque pues siempre es un homenaje muy a mi modo de María Félix.